verano de 2018 recibo la propuesta de Daniel para encargarme de llevar el coro de cópera a este proyecto. Cuando Daniel me cuenta un poco de qué se trata, pues enseguida me llama mucho la atención. Una ópera es algo muy difícil así a priori. Y nada, ya han sido unos meses de trabajo muy intenso, conociendo la música. Y ha sido, la verdad, es que una experiencia muy gratificante, que yo creo que además a la gente le ha dejado y le va a dejar después del proyecto ganas de seguir cantando. Hay una banda sonora adaptada, pero que forma parte de la imaginería musical de Vallecas, y creemos que va a ser una experiencia muy bonita, muy especial, ¿no? Sí, yo creo que sí. Se lo van a pasar bien. Tiene unos ingredientes muy importantes que son muy esenciales de aquí de Vallecas, que tienen que ver con lo histórico de las luchas vecinales, la organización de las corales y de las charangas que hay aquí, que están participando durante toda la obra, y tiene que ver con la arquitectura del espacio, que es muy especial. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Permítanme que me presente. Soy el guardia Ramón, siempre a la orden. Está encuadrada la obra dentro de una especie de catástrofe por el cambio climático, en la que toda la gente se ha visto obligada a migrar porque todo se ha inundado y digamos que el nivel del mar ha subido hasta los cerros de Vallecas. Entonces estamos entre la gente que sigue viviendo todavía en sus casas, pero que van a tener que acoger a un montón de gente que ha perdido sus casas, que están enmarcadas como las ovejas que vienen, ¿no? Que tienen una posición de inmigrantes. ¡Marinero! Un proceso costoso, un proceso de mucha mediación, de encontrar a gente que se quiera involucrar en una historia parecida a esta. Decidimos hacer diversos talleres durante cada mes para ir involucrando cada vez a más gente y que, sobre todo, que hubiera una especie de aprendizaje común. ¡Todas para una! ¡Y una para todas! ¡Palomas y ovejas! ¡Paloma en una! Que es un espectáculo, no exento evidentemente de historia, de reivindicación, con el que los vecinos se van a sentir muy identificados. El participar en una ópera, que normalmente los de aquí no solemos ir a la ópera, pues va a ser una experiencia novedosa, y sobre todo que sea a partir de la historia de nuestro barrio, cómo se ha ido formando la remodelación y todos los edificios, pues yo creo que vamos dejando trocitos de historia. ¡Eso, pues!